dile ahí donde tú estás cuánto lo amas. Te amamos, oh Señor, y te agradecemos por tanto amor y por todo lo que harás hoy, Señor. Tú estás aquí, oh Dios. Y en este momento el Señor vas a recibir algo de Él. ¿Qué estás necesitando? Díselo ahora. Díselo ahora, ¿qué estás necesitando? ¿Necesitas sanidad? Sé sano. ¿Necesitas libertad? Sé libre. Necesitas que sane tu corazón. Él te va a sanar. Su mano está ahí. Señor, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Y por esa muerte, Señor, ese sacrificio que hizo por nosotros, nosotros podemos tener, Señor, libertad, sanidad, salvación. Y a tu espíritu, Señor. Y te damos gracias, Jesús. Porque el Señor dijo, no se quedarán solos. Yo me voy. Volveré, pero les dejo al Espíritu Santo. Para que sea todo para ti. Te damos gracias, oh Dios, porque es nuestro Maestro. Es Señor todo, es nuestra guianza. Y nos ha dejado para que nosotros podamos acudir y decirle, ayúdame. En toda circunstancia, en todo momento. Él es el que levantó a Jesús de los muertos. Y te va a levantar a ti. Y te va a levantar a ti de tu tristeza, del dolor, de la enfermedad. Te va a levantar de esa preocupación, de la desesperación, de la angustia, de la soledad. Nunca más estás solo. Solo busca. Búscalo. Búscalo. Cuando tú lo buscas, Él nos revela. Él nos revela al Hijo, al Padre. Él nos revela la sangre poderosa de Jesús. Él nos revela todo lo sobrenatural. Gracias te damos, Señor Jesús. Alabado seas por siempre. En el nombre, que es sobre todo nombre, el único nombre que tiene poder, Jesús. Hay un pasaje acá en la palabra de Dios muy conocido, que es la mujer samaritana. Es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y hay algo tan grande y poderoso en esta palabra que quiero compartir hoy contigo. Que desde que inicia diciendo, cuando Jesús pues, y está en Juan 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Dice la palabra de Dios, le era necesario pasar por Samaria.
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba en el pueblo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendría sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Luego sigue relatando que poco a poco les voy a ir dando los siguientes versículos. Cuando ella reconoce y dice que hay un Mesías que ha de venir, y el Señor le dice: yo soy. Y este es un pasaje tan grande e importante, yo quiero compartir en esta mañana. Dice, la palabra que hemos leído dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Cuando dice acá era necesario, es que para pasar de Judea a Galilea pasaban por Samaria, pero como no se podían ver, era una rencilla que tenían de muchos años entre esos pueblos. Entonces se daban la vuelta y no pisaban porque según ellos iban a contaminarse, algo así. Por eso es, les explico ese pedazo, porque dice él, le era necesario pasar por Samaria. Por eso lo dice, le era necesario. O sea, que al ir él desde Judea a Galilea, él dice, me es necesario. Porque los discípulos le iban a decir, vamos a dar la vuelta. Pero él dice, me es necesario ir, porque él quería encontrar a la mujer que encontró. Yo quiero decirte, hermano, que lo más grande que nosotros podemos ver en la palabra de Dios es
que nosotros no le escogemos a Él, sino Él a nosotros nos busca. Y a veces nosotros no lo estamos entendiendo. Y a veces retrocedemos, nos vamos o no lo queremos recibir. Y porque Él es el que nos busca. Si tú estás aquí en esta mañana, no es porque tú quisiste buscarlo, sino que Él te buscó a ti. Y nosotros lo podemos ver con unas hojas más adelante para que ustedes puedan ver lo que dijo el mismo Jesús. Que eso conmueva nuestro corazón, que Él dijo, no me elegisteis, dice Juan 15, 16, vosotros a mí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él los dé. ¿Para qué nos eligió? Hay algo que Él hace, y lo vamos a ver ahora en la mujer samaritana. Él hace algo. Él nos escogió, no para que nosotros estemos sentados, no para que estemos quietos, sino Él nos ha elegido para algo grande, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto? Y dice el Señor que no sea un fruto que de poco se vaya a secar, que de poco ya se vaya a morir esa planta. Un ejemplo de planta que da fruto y esa planta, esta planta ya no da fruto y lo que uno hace es sacarla y botarla, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice que seamos, que tengamos ese fruto y ese fruto permanezca. ¿De quién tiene que ser la responsabilidad? Él ya nos escogió, a lo que nosotros debemos de darle gracias a Dios que un día nos escogiste para hacer algo grande en esta tierra, útiles, y ahora vamos a ver cómo. Entonces dice, y que ese fruto permanezca. Entonces, cuando ese fruto permanezca, o sea, que cuando nosotros estamos firmes en el Señor, obedientes al Señor. Yo estaba hablando esta mañana de que, a veces nosotros que nos gusta escuchar unos mensajes que nos alienten, que vamos a recibir 1,000, si damos 100, no, ese no es el mensaje. Pero el mensaje del Señor es siempre que permanezcamos, que siempre lo busquemos, que siempre vivamos en Él. Y acá lo más hermoso que yo puedo recibir y lo recibí hace muchos años es que yo no lo elegí sino Él a mí. A veces he puesto ejemplos de la elección. Cuánto nos alegra una elección en un trabajo, en un lugar, en un lugar que es de más alto, sea en la profesión, en el trabajo. Pero ¿sabes que el Dios creador del cielo y de la tierra te eligió? Si nosotros lo podemos entender y poder ser obedientes, vamos a llevar mucho fruto cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. A mí la palabra de Dios me habla en todas partes de obediencia. Entonces, si uno es obediente y camina en el camino recto de Dios, va a llevar mucho fruto. Y si ese fruto permanece, ¿qué dice lo demás? ¿Para qué es ese fruto? ¿Para qué debemos de vivir con ese fruto? Siempre lo dice para, y un para es para algo. ¿No? Entonces cuando está diciendo que Él nos ha elegido para que nosotros llevemos fruto, para que todo, cuando permaneces, para que todo lo que pidiereis al Padre
en mi nombre, Él lo dé. Esto os mando. Siempre el Señor daba esta palabra. ¿Qué cosa manda Él? Que os améis unos a otros, porque sin amor de Dios somos como címbalo que retiñe. Entonces, el Señor va y dice, me es necesario pasar, porque Él sabía a quién quería encontrar, como hizo con cada uno de nosotros, que Él quiso encontrarnos de alguna manera y en alguna circunstancia. Y nos encuentra y nos trae. Muchas veces, por eso digo, tenemos que entenderlo y tenemos que agradecerle al Señor que un día me encontraste y me recogiste y me sanaste y me libertaste, me salvaste, me sacaste. ¿De dónde? Todos sabemos de dónde nos sacó Dios. ¿De dónde nos sacó Dios y nos libertó? Y nos dio gozo, nos dio vida, nos da la vida eterna y todo lo que Dios nos da. Entonces Él va y dice, me es necesario. Esa palabra necesario es que yo me lo agarro, no sé si tú te lo puedes agarrar también, que un día para Él ha sido para nosotros decir, me es necesario. Yo pasar por ahí, me ha sido necesario que yo vaya y pase, no sé, por tu calle y te encuentre. Quizá lo puedes entender en esta mañana. Me es necesario. ¿Sabes que el día que Dios te encontró, el Señor dijo, me es necesario pasar por, ¿qué es Sucre? ¿Sucre tu calle? ¿Tu calle es Villalba? ¿Sucre qué es? Cruz Verde. ¿Tú sabes que el Señor dijo, me es necesario pasar por Cruz Verde? ¿Me es necesario pasar por Tazaguayo? ¿Me es necesario pasar por la calle Chiclayo? Ah, ¿me es necesario? ¿Sabes que Dios lo dijo? ¿Me es necesario? ¿Me es necesario ir por Lara? ¿Me es necesario ir a Hunter? ¿Me es necesario? El hermano levanta su mano. ¿Me es necesario ir por Jesús María? ¿Está bien? Manuel Prado. Me es necesario, dijo el Señor. Yo quiero llorar, no sé tú. Me es necesario, dijo el Señor. Y a veces le damos la espalda al Señor. Y lo más tremendo es, ¿sabes para qué? Para que des fruto. No me quiero pasar. Me fui hasta Mollendo a buscarte. Y por todas partes del mundo. ¿Sabes que Dios nos conoce por nuestro nombre? ¿Sabes que Dios conoce hasta cada cabello que tienes y cuántos los tienes? Y Él fue y dijo, me es necesario. No importa lo que nosotros hayamos hecho. No importa, Él conoce. Él le dice a la mujer su vida. Y Él se sienta. Y espera. Y lo más tremendo, ¿no? Él espera. Y vino la mujer y Jesús le dice, dame de beber. Yo también quiero decir, dame de beber en este momento. Ahí está.
Alguien páseme esa agua. No sé si es la emoción, pero a mí se me seca la boca todos los domingos y todas las veces que hablo. Gracias. Y le dice, dame de beber. ¿Y qué le dice? El Señor. No, ella le responde, ¿cómo tú, siendo judío, me pides? Ella sabía que no había. Ahí rompe el Señor, porque no importa la condición, ni de dónde somos, ni qué hemos hecho, nada. Él es para todos. Él se dio para todos. Para grandes, chicos, negros, blancos, verdes, de todo, para todos. Él no hace distinción de personas. Tampoco lo hagamos nosotros. Y dice que, y le dice, ¿no? Judíos y samaritanos no se tratan entre sí, eso nos está diciendo. Que Él nos ama a todos. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y te daría agua viva, viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, porque había ido al pozo, ahí sacaban agua y llevaban en cántaros. Tú no eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos ha dejado este pozo para que tú me des agua. Y Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso es tan grande que yo quiero decírtelo en esta mañana. El agua que Dios nos da es su palabra. Eso es con todo lo que Él es. Espíritu, su Santo Espíritu es Dios en nosotros. Es sabiduría, poder, inteligencia, todo lo que Él es. Y dice, todo lo que Él es. Nosotros bebemos de esa agua y no tendremos sed jamás, sino más bien, si nosotros bebemos de esa agua, vamos a ser bendición para los demás. Nosotros los seres humanos nos falta mucha sabiduría y mucha inteligencia. ¿Por qué? Les voy a decir por qué sin ofensa. La sabiduría viene de Dios y lo dice en Santiago. Si a alguien le falta sabiduría, pídaselo a Dios que lo da sin medida. Y digan, hermanos, le estás pidiendo sabiduría a Dios, no para dar tu examen ni para solucionar tu problema en el trabajo, sino para todo. Y toda su sabiduría está en la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nos transforma y nos da, cuando nosotros bebemos de esa agua que es su palabra y nosotros nos llenamos de Él, entonces nosotros damos ese fruto, y cuando nosotros damos fruto, es visible, ¿verdad? Es visible. Y vamos a hacer nosotros bendición a los demás, pero como seres humanos, les decía, nosotros no tenemos sabiduría, y les voy a decir por qué les decía sin ofensa. Cuando nosotros necesitamos, les voy a poner un ejemplo,
De repente yo quiero poner un negocio. Y voy y le pregunto a una persona que ni negocio tiene, ni sabe lo que es negocio. Y le pido consejo a esa persona. No tiene fruto, porque no tiene negocio. Entonces yo tengo que tener sabiduría. Es un ejemplo lo más claro posible para poder entender. Si yo veo fruto en una persona, el fruto es visible, entonces yo voy a pedir consejo a una persona que hay fruto. Si yo pido un consejo, tengo que pedir a una persona que tenga fruto, que yo sepa, que yo lo vea. Nosotros, cuando recibimos a Cristo en el corazón y caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que nosotros, cuando vivimos en obediencia, ya no somos nosotros, sino Cristo en mí. Entonces yo voy a reflejar a Cristo y voy a ser bendición. Si yo bebo de esa agua, salta, entonces voy a ser un río de agua viva para bendición a otros, para que conozcan al Señor y su vida sea cambiada y transformada y tenga salvación. Y el mundo conozca que Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para perdón de mis pecados y para salvación. Y Él todavía nos da más, que es sanidad, es libertad, es provisión, es todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo no sé quién se puede alegrar en esta mañana. La palabra de Dios dice, antecediendo a eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y eso lo dice porque quien lo acepta va a ser salvo. Él no ha enviado para condenar, porque Él nos va a mostrar lo que es malo y lo que es bueno. Entonces muchas personas pueden pensar que es para condenación. No, es depende de nosotros, lo aceptamos. Cuando a ti te ofrecen un trabajo o ofrecen a una persona joven, tú le vas a aconsejar, no, ese trabajo te va a ir, tiene otro fondo, ¿verdad? Es algo malo, no lo aceptes. Últimamente hay bastante ese consejo porque el mundo está bien perdido. Entonces uno aconseja y dice, no, mejor es lo mismo. El Señor nos está diciendo, Él no ha venido a condenar, sino Él ha venido a mostrar lo que es bueno y lo que es malo, y yo te voy a dar todo lo que es bueno y tú vas a ser una fuente de bendición para otras personas. Vas a ser una fuente de agua viva. Dice, sigue diciendo acá, cuando la mujer le dice, dame de esa agua. Cuando la mujer entiende, le dice, dame. Esa es una de las cosas maravillosas, que uno entienda lo que es esa agua y diga, dame, yo quiero. Uno reciba la palabra de Dios y diga, yo quiero. Y esta mujer samaritana le dijo a Jesús, yo quiero. Ella entendió que ni jamás vas a tener sed con el agua que yo te daré, y en él vas a ser una fuente de agua que salte para vida eterna. Vas a ser fuente, vas a ser bendición. La mujer entiende
y le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarle. Y Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Y ahí le dice, porque él necesitaba un arrepentimiento. Necesitamos un arrepentimiento de todo lo que habríamos hecho. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice: cinco has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad, le dice. Le dijo: mujer, Señor, me parece, le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Él ya va reconociendo. Dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella va reconociendo y le comienza a hablar de adoración. Ustedes dicen que acá, pero entonces el Señor le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hablaba de él mismo, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Acá le está diciendo el Señor a ella misma, si es que ella ha reconocido, ya no es en un lugar donde se debe adorar, porque todos debemos ser adoración para Dios. Y le dice: los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y por qué le dice ahora es? Porque ella ha reconocido una verdad. Le está diciendo: eso se has dicho con verdad. Entonces uno que le adora a Dios es uno que reconoce lo que es. Uno se arrepiente de lo que es y se lo confiesa al Señor, y el Señor perdona, y uno es libre y adora al Señor. Esos adoradores busca el Señor, que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Y es necesario que adoren. Y dice, y ahí le sigue diciendo, ¿no? Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, pero Él ya se lo estaba diciendo, y Él le dice: yo soy el que habla contigo. Entonces dice que ella, dice, dejó su cántaro que había ido a sacar agua, y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved, un hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Cuántas veces nosotros podemos decir a las personas que Él es y no lo reciben? Pero esta mujer lo creyó, lo recibió, lo entendió, reconoció, inmediatamente deja el cántaro. Yo les quiero decir algo, que cuando yo leo que deja el cántaro, es que tú dejes todo lo anterior. Esa agua que no te trae ni te trajo vida eterna, lo dejas para que tú empieces a tomar del agua que viene de Dios, que te lleva a la vida eterna. La mujer deja ese cántaro y se va corriendo a hablar lo que ella había recibido, lo que ella había sentido. ¿No será que empezó a salir fruto? Dice que ella fue y les dijo, dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos
se le rogaban diciendo: Rabí, come. Lo mismo que somos, ¿no? Primero estaban pensando en la comida. Ellos estaban pensando en la comida y que coma el Señor. Y le dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, del que me envió, y que acabe su obra. ¿Acaso el Señor también no nos dice lo mismo? No pienses primero en tus cosas. Piensa en mí, dice el Señor. Piensa en hacer su voluntad, porque nuestra comida debe ser primero hacer la voluntad de Dios. Nuestro primer pensamiento no debe de ser que voy a comer hoy, sino debe ser hoy voy a hacer la voluntad de mi Padre, de ese que me escogió, de ese que me recogió, de ese que me sanó. ¿Cuántos de nosotros ya estaríamos muertos? Si levantamos las manos, ¿cuántos son? Levanten su mano. ¿Quiénes estaban destinados a muerte? Y muerte, muerte. No estoy hablando de muerte de pecado. No bajen su mano. No bajen su mano. Muerte. Destinados a la muerte. Porque tuviste un accidente, Dora. Donde Dora, Allison y los demás hijos hubiesen muerto. De esa familia morían 4. Pero Dios los libró. La reciente muerte de Daniel. Dios, no lo creen ni los médicos lo que Dios ha hecho con él. ¿Qué te llamas, hermano? El hermano, Martín. La doctora dijo: si ustedes creen, solo Dios lo va a sanar, yo solo voy a ir a, como decir, lo voy a terminar de matar, porque él ya estaba destinado a muerte. Ya no, ya en la primera, ya muriendo, el médico lo resucitó una, del corazón, ¿verdad, hermano? En ese mismo, en el hospital. Y la segunda fue el páncreas. Acaban de enterrar a una persona en Cusco con el cálculo de la vesícula al páncreas y lo que le pasó al hermano. El hermano ya estaba podrido, muerto. ¿Dónde está el otro? Armando, justo yo contaba esta mañana, ¿verdad? Esta mañana el testimonio de él, que estaba muerto y Dios lo resucitó. Él ya estaba muerto y no, ya no reaccionaba. Y orando reaccionó para pedir perdón a su mamá y a su papá. Armando, te lo recuerdo, pediste perdón, no esperes estar muerto, no esperen, en general digo, estar muertos o muriéndose para pedir perdón. Pidan perdón a quien tienen que pedir perdón ya, ya. Porque nosotros no tenemos ni hora en qué día vamos a morir, ni en qué momento. Tenemos que pedir perdón. Armandito resucitó y dijo: mamá, perdóname, papá. Y plop, otra vez se murió. Ahí lo llevaban a la UCI. Pero reacciona, ya fue sanando. Mientras yo ya me fui, me cuenta su mamá y me dice: ya está sano. Pero siempre lo van a poner a UCI, porque ya UCI estaba destinado para él. Y no podían cambiar los médicos o las enfermeras, los que obedecen las órdenes. Y lo metieron ya sano y bueno a UCI. Y al día siguiente yo fui y me disfrazaron para entrar a UCI. Y lo encuentro sentado, comiendo, mirando televisión en UCI. ¿Cuándo vieron a uno sentado que entra a comer a UCI y a mirar televisión? Eso pasó con él. Y hay muchos testimonios que de muertos Dios los ha resucitado ya. María, también. Me estoy olvidando los nombres. María de Vergara. También.
todo, ha habido, Dios ha hecho un montón de milagros, ha sanado, ha librado de la muerte. No se me salva el de verde que está ahí atrás. Ella estaba muerto. A gritos, pidiéndole al Señor misericordia, resucitó. Y sabes que a veces olvidamos lo que el Señor ha hecho. Ese es el de verde que está atrás. Nuestro hermano Moisés, para los que están mirando para acá. El Señor lo levantó y el Señor ha levantado a muchos. Hemos visto grandes milagros que el Señor ha hecho porque es grande y poderoso. No olvidemos, ¿sabes que Él te buscó? Y pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros para Él? ¿Estamos llevando fruto? ¿Estamos permaneciendo en el fruto o estamos con un pie afuera y otro adentro? El derecho lo sacamos y el izquierdo lo metemos, y a veces el derecho lo metemos y el izquierdo lo sacamos. Y olvidamos lo que Dios ha hecho. Los visibles son los que he mostrado, y los que no se ven son los que sanó tu corazón, los que te dio paz, los que te dio vida, los que te da un camino, te abre camino, qué sé yo, te sanó de un tumor, de un bultito y no sé qué. Y para eso, en el nombre de Jesús, envíe la palabra donde José Urbiola y termine de sanar un bultito que tiene en su cuerpo. ¿Alguien está mal? ¿Alguien tiene una enfermedad? No sé con quién hablé yo y dije, ¿por qué no pasaste? Es que me olvido que paro mal, que tengo eso, dice. El olvidarse no quiere decir sanidad. ¿Alguien está mal? Para orar en este momento. Pase, pase, pase. Justo estaba hablando que cuando yo digo pasen los que están mal, no pasan. Y afuera, otro día dicen, yo sufro de tal cosa. ¿Y por qué no pasaste? Señor quiere sanar hoy. Dice la palabra de Dios que Él nos escucha y nos sana. Hoy, Señor, sea tu visitación. Hoy sea, Señor, ese día en el nombre poderoso de Jesús.
Te pido, Dios, tu misericordia, tu amor, extiende tu mano, porque tu hijo, Señor, Alejandro, sigue creyendo, Señor. Sigue creyendo, Señor. Y dale, dale, Señor, la vista. En el nombre de Jesús, tú sanabas, Señor, a los ciegos, a los cojos. Y hoy, Señor, esos ojos sean limpios por el poder de la sangre de Jesucristo, Señor. Glorifícate, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Su oído, pastorita, gracias.